buenas familia, bienvenidos de nuevo a Cocina con Talento, vuestro programa de cocina y de gastronomía. Hoy, receta curiosa y variadita de ingredientes. Vamos a hacer un falso mil hoja, falso se entiende porque no va a ser un hojaldre, sino que vamos a utilizar por capas tortitas de maíz, ¿vale? Lo vamos a hacer de calabaza, queso montefrieño y pollo. Y le vamos a hacer una salsita con chocolate negro postrelín 70%, un poquito de vinagre de manzana, un poquito de azafrán y un toquecillo de la mostaza de nuestra salsa Sierra Nevada, de nuestro amigo de salsa y especias. Lo haremos como en un turbantillo, en un timbal, nuestro falso mil hoja, y así de simple, y así de curioso, y así para probar en casa. Receta compleja, pero ya sabéis, adaptarlo todo también a vuestro gusto. ¿Que os apetece mejor hacerlo con otro tipo de salsa, una salsa de tomate con albahaca, con orégano, con lo que vosotros queráis? Pues pa'lante. Vamos a empezar ya, sin más historia, haciendo unos filetitos con el pollo. Vamos a hacer capas finitas sobre nuestro molde. Ahí. De pollo, de queso, de calabaza. Ahí está. Capas finitas que luego vamos a pasar por la plancha y las vamos a ir montando poquito a poco. Así a modo puzzle, porque iremos adaptándonos a las medidas que nos da el molde, recortando de aquí, un poquito de allá, hasta que nos salga la medida de nuestro timbalillo. Ahí va. De hecho, voy a empezar ya con el corte por aquí. Ahí está. Y sacamos filetillos, como escalopes, que sería este corte, ¿vale? Escalopillos de pollo. Ahí está, que tenemos la tendencia a pensar que el escalope es el filete empanado con harina, huevo, pan rallado. Pues sí, a nivel popular sí, pero escalope se le conoce por el nombre del corte, que es este filetillo finito. Y esto sería escalopar la pechuga de pollo, así de simple. Eso por ahí. Esto lo vamos a reservar también por aquí, que en breve lo vamos a marcar en la sartén. Marcar, cocinar, ¿vale? Con un poquito de aceite de oliva a fuego vivo. Eso por un lado. Ahí está. Por otro, vamos a cortar también la minita de esta calabaza y lo vamos a meter en un agua que ya tengo por aquí que estaba casi caliente. A ver, que está por aquí. Perfecto. Tiene un poquito de temperatura para ahora tardar menos. E igualmente vamos a hacer láminas finitas, no muy gordas. Y las vamos a dejar al dente, porque después también las vamos a recortar para que nos quepa en el molde. Ahí va. Como las vamos a cocer a la vez, que sea más o menos del mismo grosor, para que tengan el mismo tiempo de cocción aproximado. Ahí va. Eso por ahí. Y eso por ahí. Yo creo que con esto es suficiente. Y ahora, para ya no manipularla una vez cocida, que no pasaría nada, pero para evitarnos que se nos rompan, pues con un cuchillo más pequeñito ya empezamos ahí las manualidades. Además, estos platos de ensamblaje, ahora te voy a enseñar cómo es. Estos platos de ensamblaje son divertidos porque no son complicados, se pueden hacer con pocos medios. Ahí. Y tiene esto un entretenimiento, como siempre os explico, para fin de semana, pues muy divertido y muy fácil para hacer toda la familia. Cuidado con los niños, el fuego, los cuchillos, esto pues mejor que se lo hagáis los mayores. Pero por ejemplo, en esta receta solo hace el timbal, eso ya lo pueden hacer los niños. Ahí está. Y es una actividad en familia preciosa. Ahí está. Eso sí, hay que hacerlo todo con mucho mimo. Como veis, ahí va. Eso por ahí. Ahí. Y una más por si acaso. Perfecto. Ahí. Tacatá. Y sin más, a la agüita. Agua con un poquito de sal, no mucha, ¿eh? Que luego lleva el queso, que también tiene su punto, luego lleva otros ingredientes. Esta, como se ha quedado aquí, pues para no ser menos, también la voy a hacer. Ahí va. Y al agua pato. Perfecto. Y esto, ya que no nos sirve,
por ahí. Tenemos nuestra calabaza ahí cociendo, no mucho. Esto también, que se me olvidaba. Por ahí, tranquilamente. Ahí está. Vamos a hacer también las laminitas de queso y ya lo tendremos todo preparado. Simplemente para, ahí está, para ensamblar nuestro plato. Ahí está. Esto, como ya os digo, que tenemos luego que hacer puzzles, que menos mal que lo he dicho al principio y no ahora, porque dice, claro, ahora que se te ha roto la primera loncha. No. Vamos a hacer un puzzle dentro de la milhoja, así que no importa, ¿veis? Esta no se ha roto, no importa que se rompa un poco el queso. Ahí. Vamos a cortar una más. Ahí está. Como veis, lo voy separando con la otra puntilla. También se podría mojar un poquito, como hemos hecho en alguna otra ocasión. Se humedece el cuchillo con un poquito de agua tibia y nos sale el queso perfecto. Que esté el queso no solo por húmedo, el cuchillo, sino también por caliente. Por eso es agua tibia o un poquito de agua caliente. Porque así se nos despega a la primera. Voy a reservar esto por aquí, por si nos hiciera falta más adelante. Ahí, meneíto la calabaza. Y esto por aquí. Y rápidamente al chocolate, que me gusta. Esto voy a ver que es muy sencillito, como siempre. Por aquí. Vamos a romper el chocolate, vamos a coger un bol. Así, simplemente. Chocolate Lindt postre. El chocolate de postre de Lindt, 70%. Para aseguraros que las recetas con chocolate os salen de lujo. Ahí. Así he roto un poquito con las manos simplemente. Y se va a hacer la salsita sola. Ya lo vais a ver. Ahí. Ahí y ahí. Rompemos todo el chocolate. Le vamos a añadir de primera un poquito de azafrán. ¿Vale? Azafrán en hebra. Ahí, lavadito de manos. Ya tiene el azafrán en hebra, esto ya podemos quitarlo. Un poquito de pimentón, ¿vale? Pimentón dulce en este caso. Lo vamos a poner de las cucharaditas estas de café solo la punta de una cuchara. Ahí. El chocolate, el pimentón, ahí está. Esto fuera y esto a su sitio. Ya sabéis, en cocina, si vamos cocinando y vamos como aquí y vamos ordenando y limpiando, al final tenemos nuestro plato hecho y no tenemos nada por en medio. Y eso es muy de agradecer y en casa lo sabéis. Bueno, un poquito de vinagre de manzana, adentro también, todo de golpe, como veis. Ahí, perfecto. Un poquito de pimienta, adentro. Un poquito de sal, que le vamos a dar otro toque característico. Un poquito de la sal, que sabéis que trabajamos aquí de vez en cuando, que es la sal ahumada. Es sal de escama, ¿vale? Pero ahumada. Y un poquito de aceite de oliva. Ahí. Perfecto. Como veis, todo a la vez. Bueno. Y aprovechando ingredientes y aprovechando recursos, pues ya tenemos aquí para sacar nuestras láminas de calabaza. Ahí. Que se vayan enfriando un poquito mientras es la hora de montar nuestro plato. Ahí. Perfecto. Ahí, escurriditas, y las ponemos aquí al lado que se vayan enfriando para montar el plato. Y como tenemos el agua caliente aquí, ¿qué hacemos? Pues le quitamos fuerza porque ya está bastante fuerte. Y nuestra salsa ahí dentro se va a hacer ella solita. Cuando funda el chocolate va a hacer que todos los ingredientes se homogenicen. Es decir, se haga algo homogéneo, ¿vale? Luego le daremos un meneíto y lo regularemos de textura, seguramente con un poquito de agua, ¿vale? Para que quede con la fluidez que necesitamos. Pero eso ya es la salsa, ¿vale? Eso. Y arriba del todo, ya con algo de calor,
nuestro toquecito de mostaza. Ahí está. Vamos a darle un meneíto. De nuestros amigos de especias y salsa, Sierra Nevada. Ahí. Este toque se le puede poner, no se le puede poner. Podéis poner simplemente el chocolate con la sal y la pimienta o sin el pimentón. Adaptarlo a vuestro gusto siempre. Que además siempre os lo digo. Ahí va. Eso se queda por ahí, por si hiciera falta después. Y ahí está. Empieza a fundir el chocolate. Con lo cual, ahí solita se empieza a hacer nuestra salsa en este robot de cocina improvisado que nos hemos sacado de la manga ahora mismo. Familia, mientras va fundiendo el chocolate y ordenamos un poquito todo esto, vamos a ver unos consejitos y enseguida estamos aquí. No os mováis, que os perdéis esta receta tan curiosa. Hasta ahora. Tras 50 años de experiencia en el sector de la madera fabricando todo tipo de mobiliario a medida, Carpintería Beita sigue trabajando y luchando con la misma ilusión y fuerza del primer día para seguir ofreciendo a sus clientes productos atractivos y de calidad. Le asesoramos de inmediato con diseños en 3D y entregamos presupuestos sin compromiso. Visítenos en nuestra nueva tienda en Parque Almunia o en nuestra fábrica en Chauchina. Precios sin competencia. Somos fabricantes. Familia, seguimos en Cocina con Talento con nuestro falso mil hojas de pollo, calabaza y queso montefrieño con nuestra salsa de chocolate tan especial que estamos haciendo hoy. Tengo ya sartén caliente, aceite caliente de Utopía que nos va a dar muchos matices, que es lo que necesitamos hoy, y el pollo para adentro. Metemos nuestros escalopillos de pollo, nuestros filetitos, ahí. Perfecto, vamos a meter eso, yo creo que con eso ya tendremos. Ahí, le vamos a bajar un poquito de fuego que está bastante fuerte. Ahí está. Y le vamos a dar la vuelta en breve, ahí. Que salga marcado, pero que salga jugosito, ¿vale? Que coja un poquito de color. Ahí está. Pero que no se nos seque mucho, que luego la milhojita nos salga bien jugosa. Ahí está. Que eso es lo que pretendemos. Ahí. Lo marcamos un poquito. Vamos a poner un poquito de sal. Ahí está. Esto está perfecto. Ahí. Y siempre os insisto, luego adaptamos la receta en casa a vuestro gusto. Es que a mí no me gusta el pimentón para la salsa, pues otra cosa. Es que en vez de con pollo lo quiero hacer es con pescado. Pues el que queráis, emperador, salmón, más baratito con perca o algún un pescado que sea de calidad, ¿vale? Que sea saludable y que luego no se vaya de precio. Ahí está. Perfecto. Como los filetitos son finos, ahí está. Los tenemos. Le he dado una vueltecita para ver el color y para que coja muy bien el aceite Utopía. Que es un buen aceite que a pesar de ser un picual, o por ser un picual, como os digo siempre, pero ser muy especial, tiene unos matices frutales que nos vienen de lujo para este plato. Ahí va. Perfecto. Los vamos a sacar también, que pierdan un poquito de temperatura ya. Ahí. Finitos, por lo tanto, se tarda muy, muy poquito en cocinarse. Ahí está. Eso por ahí, que doren un poquito, pero lo justo, como esto, porque así nos aseguramos de que el pollo va a adquirir buen sabor, ¿vale? O todo el sabor que puede darnos un pollo de buena calidad. Ahí está, por ahí hemos terminado y ahora, fijaos, tengo aquí una especie de obleas que he hecho con el molde, que es este, que es un cortapastas normal, de esto encontramos ya en cualquier sitio. Tortitas del súper, que también encontramos ya en cualquier sitio. Y simplemente ahí. Se presiona bien. ¿Vale? Truquillo y giramos.
Así nos aseguramos de que el corte está hecho por todos lados. ¿Veis? Así de simple. Ya está. Sí que es verdad que hay que apretar un poquito. Y esto lo guardamos para hacer un crujiente simplemente en el horno con un poquito de sabor. Aceitillo, un poquito de orégano. Podríamos hacer, por ejemplo, un crujiente que le da otro punto. Misma operación. Se presenta el molde, se aprieta un poquito, ahí, y se gira a la vez que se aprieta y lo tenemos. Ahí va. Aquí está, perfecto. Y lo tenemos, y esto también reservado para después. En este mismo cortapastas, como ya tenemos el tamaño de... como tenemos ya el tamaño del disco, pues en ese mismo vamos a montar el plato de hoy. Le doy un poquito de fuego a una sartén en la que vamos a pasar segundos los discos de la tortita de maíz. Ahí va. Ay, muy simple, ¿eh? Ahí está. Simplemente que coja un poquito de calor para que las podamos trabajar un poco. No más, ¿vale? Y que doren un poquito y que suba el sabor por el efecto del calor. Que eso es lo que queremos. Mucha combinación de sabores, aunque con lógica, ¿vale? Pero que cada elemento, como el pollo, nos dé el máximo sabor que tenga, la tortita el máximo sabor que tenga, hay que ir un poco buscando eso. Ahí va. Una vueltecita en una sartén caliente, que esté tibio. Ahí, poquita cosa. Un pelín más de calor. Y lo vamos a hacer en dos veces. La primera capa, esta ya está, adentro, ¿vale? Esto además nos va a hacer de tope. La presionamos bien con el dedito. Ahí, muy bien. Le ponemos un poquito de peso, que será el pollo. Ahí. Lo que nos dé peso. Ya con el calor residual que nos deja la inducción, que también es para ahorrar, vamos a mantener el calor para darle el calor que le falta a las tortitas. Ahí está. Aquí vamos a poner otra capa de la tortita. Capa de queso. Vamos a poner primero capa de zanahoria. De calabaza, perdón, que ya nos vaya dando un poquito de color. Ahí. Y de sabor. Perfecto. ¿Veis? Ahora sí vamos recortando para adaptarlo al tamaño del molde. Ahí va. En la misma capa de la calabaza ya le vamos poniendo un poquito de queso. Y aquí es donde viene ya que vamos haciendo el puzzle. Esto por aquí. Ahí. Aquí vamos a cortar un triangulito. Esto ya lo pueden hacer los niños en casa y es divertido. Vamos haciendo ahí nuestro puzzle para que quede cubierto por todos sitios. Y como no hace falta cuchillo, que se puede hacer con la mano, pues ahí, a rellenarlo todo. Y está perfecto. Incluimos otra capa de nuestra tortita que la tenemos aquí, cogiendo un poquito de calor. Y a cada capa de tortita aprovechamos para presionar en el molde, ¿vale? Ahí, fuerte. Ahí, con los deditos así, con tres deditos así, pero abiertos, uniformemente presionamos. Ahí, perfecto. Además, así nos caben pues, más capitas. Ahí, otra capa de pollo. Aquí. Y otro puzzle aquí. Ahí va. Como veis, por capas. Ahí. Perfecto. Ahí, ¿veis que queda un huequecillo ahí? Pues ala, se completa. Y está de lujo. Ahí está. Otra tortita por aquí. Ahí, tenemos el pollo, otra tortita y la calabaza. Ahí, vamos a medir un poco. Porque esta ya es la última capa. Hay que presionar bien. Ahí, perfecto. Esa por un lado. Y esta
A ver, calculo que así, por otro. Aquí está. Calculando, como veis, quedan capas y la última capa, la de calabaza, que tenga buen colorido. Ahí está. Perfecto. Esto lo vamos a guardar para una elaboración posterior. Aquí está. Perfecto. Por ahí, por aquí. Que esto no tiramos nada, ¿eh? Que esto me lo guardo yo. Que después hacemos más cositas con estas cosas. Ahí va. Perfecto. Vamos a echarle un ojito. Mientras nuestra milhoja reposa, le vamos a echar un ojito a la salsa y la vamos a ir poniendo a punto. Esto ya no me hace falta tampoco. Fijaos qué aspecto tiene la salsa antes de ponerle la cuchara. Dame un planito, Edu. Ahí está. Y ahora le vamos a dar ya un meneíto. Como veis, ahí tenemos los ingredientes sueltos. Y ahora, al ir mezclando el chocolate, que siempre lo digo, que tampoco le haría nada falta nada más a este chocolate, pero fijaos qué brillo tiene sin nada, ¿eh? Eso sí, salvo para darle el sabor con el aceite de oliva, no tiene ninguna otra grasa. Y fijaos qué brillo tiene. Pues eso es porque el chocolate es de muy buena calidad. Y como os prometía, con un simple meneíto se nos va haciendo la salsa. Ella sola, ¿eh? Ahí. ¿Qué es lo que sí vamos a hacer? Pues simplemente regularla un poquito de textura. ¿Cómo? Pues muy fácil. Solo con un poquito de agua. Ahí va. Y en función de cómo nos guste, ¿eh? Le podemos dejar esta misma textura que ya hace un pintado bueno. Pero como aquí ya sabéis que nos gusta el equilibrio, pues le vamos a equilibrar la textura también. No solo el sabor, sino la textura. Ahí va. Perfecto. Coge más brillo. Cómo me gusta llevaros a casa cositas originales. Es que me encanta. Fíjate, Warrior. Todavía le vamos a poner un poquito más de agua, ¿eh? La verdad. Para regularlo un poquito más. Ahí, un pelín más. Simplemente buscamos que esté un poquito más fluido. Y de agua ya lo tenemos. Mientras sigo aquí dándole vuelta a la salsa para ponerla a un punto bueno, para que lo veáis en casa, vamos a ver los pasos del plato y enseguida estamos aquí. No os mováis. Familia, volvemos con la textura ya, fijaos qué brillo, fijaos qué color, ¿vale? Podríamos tener la textura más ligera, pero quiero hacer una lagrimita que no se mueva, ¿vale? Y como os prometía, la salsa se ha hecho sola, con su chocolate, lin por supuesto de postre, su salsa de mostaza y sus especias, las que os gusten, ¿vale? Ya sabéis cuál hemos usado hoy y para recordarla, si no habéis apuntado, ya sabéis, talentogastronómico.es. Ahí hay una pestañita, Cocina con Talento, y ahí tenéis todos los vídeos que queráis consultar para aprender cositas, simplemente entretenimiento, para verme, para lo que queráis. Salsa terminada. Ella solita. Le vamos a poner el punto que tanto le gusta a Edu, que es el de frescor. Ahí va. Laminitas de manzana. Y con la que vamos a hacer un triangulillo. Ahí está. Ahí, para ponerlo de pie en el plato. Eso por ahí. Como siempre, esto también lo guardamos. Y de este lado nos vamos a sacar
otro triangulillo. No hacemos las láminas primeras excesivamente finas para que luego se nos quede de pie. Y de aquí, sin más historia, familia, al plato. Veniros por aquí. Ahí. Perfecto. Montañita de manzana. Aquí. Momento cumbre. Ahí. Y ahora vamos a ver si sale todo esto que hemos hecho. Apretamos, igual que como hemos presionado con los tres deditos, ¿vale? Cambio de mano para apretar por todos lados, lo mismo. Ahora por aquí, que se me queda un poquito levantado. Ahí. Y ahí tenemos. Fijaos que ha salido, ¿eh? Vaya cosa. Pollo, queso montefrieño, calabaza y nuestra salsa de chocolate lin especiada. Aquí está. Lagrimita por aquí. Ahí, para este lado. Ahí, generosilla. Y otro punto, a ver si nos queda bien. Otro punto. Ahí, redondito, al medio. Perfecto. Que se nos vea lo que le hemos puesto. Un puntito de amargor con una hojilla de cilantro. Perfecto. Como veis, sencillísimo. Un plato sobre todo de ensamblaje y que lo podéis hacer en casa cuando vosotros queráis, familia. Y ahí tenéis vuestro plato. Redoble de tambores, a ver si no se me cae la manzana. Familia, a la mesa con vuestro falso mil hojas y nos vemos aquí en Cocina con Talento. No lo perdáis. Chao.